El último live action de este 2019 para la casa de Disney ya nos va a llegar este fin de semana y ustedes no se pueden perder la película de El Rey León. Por ahí los comentarios nos han hecho esperar más positivos que negativos, y los negativos incluyen los comentarios como: es como si estuviéramos viendo un documental de cualquier canal donde te pasan este tipo de programas. Y ¿saben qué? Les puedo llegar a dar la razón, pero aquí se está incluyendo toda la magia que Disney nos puede presentar en la gran pantalla al momento de hacer hablar a cada uno de los personajes, incluirle canciones que son muy memorables dentro del cine. Creo que la mancuerna hecha entre Hans Zimmer y Elton John fue muy buena. Así es que, ya dicho todo esto, les quiero asegurar que esta película va a conservar todos los elementos esenciales que tuvo aquella cinta que nos mostraron en 1994. Todos los momentos tal cual nos mostraron en aquel entonces van a aparecer ahora en esta nueva versión. En la película de Aladdin yo les comenté que ciertas escenas fueron eliminadas y que son escenas icónicas. Acá lo que se busca es que la historia no fuera tan caricaturesca, porque estos personajes buscan ser lo más real posible. Claro, están hablando, así es que la fantasía está presente. Pero por favor no pierdan detalle, y aquí ya les puedo hablar acerca de lo bueno que tiene la película. Lo bueno son las canciones de nueva cuenta, la historia que la respetaron tal cual, y la animación es increíble y es algo bueno que nosotros queremos destacar. Y si quieren que les hable acerca de lo malo, a lo mejor hay momentos que van a extrañar, momentos icónicos. Yo tenía mucho tiempo que no veía la cinta de la caricatura y de hecho me lancé al cine sin verla, pero fue tan memorable que nos acordamos, pues de niño las vimos un montón de veces, nos acordamos de los diálogos y las escenas. Y sí, aquí lamento decirles que Timón no va a aparecer con su falda de hawaiano. ¡Sí! Algunos otros elementos característicos de cada uno de los personajes también los omiten, o bueno, los presentan en la segunda parte de la película. Hay dos canciones nuevas, paren muy bien la oreja para escucharlas, alguna a mediación y otra en los créditos. Hay dos referencias, una muy presente, la otra según yo, es que nos presentaron algo que tenía que ver con La Bella y la Bestia. En una, esa sí la vas a notar fácilmente, y por ahí, según yo, andaba Dumbo presente. Espero que pongan mucha atención porque quizá lo puedan ver en una de las escenas. Y si te mencionamos algún otro proyecto que se parezca a esta cinta, pues claro que tengo que mencionar la primera, la de 1994, que se conoció como El Rey León. Muy benévolos que vamos a hacer con esta cinta y le queremos dar 4 estrellas. Creemos que es la cinta que estuvo más apegada a la primera versión. Acuérdense, esta película busca ser lo más apegada a la realidad, y es por eso que nosotros creemos que este fue el mejor live action en este 2019. Un ciclo sin fin mágico, y todos los personajes que habitan en la sabana van a regresar de nueva cuenta a la pantalla grande en esta película que lleva por título El Rey León. Quédense bien al pendiente de @soloencinesmx. Mi nombre es Jacinto Vázquez y esta fue una producción de Arturo Faz, y nosotros, por supuesto, que nos vemos en el cine. Debes vengar mi muerte, Kimba. Ah, digo, Simba.